¡Hola, chavales! ¿De dónde viene la leyenda de que las cigüeñas traen los bebés de París? ¿O por qué las cigüeñas anidan tan cerca de las poblaciones humanas? Es alguna de las cosas que voy a intentar explicaros hoy en esta potiambientura, para la que cuento con la ayuda de esta coleta que le pertenece a... Aquí está. ¡A Joana! ¡Hola, chavales! Ahí está, muy bien, lo has hecho muy bien. Esta vez ya no lo repetimos, que ha quedado muy bien. ¡Que se oye! Joana, ¿tú sabes de dónde vienen los bebés? Sí. ¿De dónde? Pues mira, un tío, entonces tienen que y tienen que fugir mucho, y puedes hacerlo en, ¿sabes? Pues arriba, abajo. Tienes imaginación. Si no tienes imaginación, pues puedes usar un libro que se llama... Es un libro hindú. Hay que, Joana, ¿tú sabes que este canal es educativo? Pues el Kama Sutra es para eso, para enseñar, ¿no? Bueno. Joana, ¿tú sabes de dónde vienen los bebés? Sí, un hombre y una mujer madura y enamorados de... tienen que a saco. Entonces, claro, tú tienes que intentarlo muchas veces. Joana, ¿tú sabes de dónde vienen los bebés? Es que no sé cómo decirte, ¿o qué te lo digo? ¿Cantando? Bienvenidos a Air Cigüeñan. El comandante Potipoti les desea un buen vuelo. Y les recuerda que en caso de despresurización de cabina, no deben romper las mascarillas con sus picos. Recuerden que el equipaje de mano y saquitos de entrega con bebés deberán ser situados en los compartimentos superiores. Joana, ¿tú sabes de dónde dice la leyenda que vienen los bebés? Esto es un vídeo de cigüeñas, Joana. ¿De cigüeñas? Era más divertido el otro tema, ¿no? Y es educativo también. O sea, ¿por qué tengo que hablar de cigüeñas? Hola, bienvenidos a esta potiambientura de cigüeña sin Joana. ¿De dónde viene la leyenda de que vienen los bebés de París? No sé, a ver si la meto. Muy bien. Desde la antigüedad, las mujeres sabían calcular 9 meses más o menos cuando quedarse embarazadas para dar a luz o intentar dar a luz a los bebés pasado el invierno. ¿Por qué? Porque si tú nacías justo antes del invierno, pues tenías muchas posibilidades de morir durante el invierno. ¿Sí? Sí. Entonces las mujeres intentaban dar a luz sobre marzo, abril, más o menos, y ellas ya calculaban. ¿Qué coincide con la llegada de las cigüeñas de pasar el invierno en África? Entonces ya de por sí, el hecho de que llegaran las cigüeñas coincidía con una especie de baby boom, que para los de la ESO, baby boom no es la explosión de un bebé. Baby boom es eso, que nace muchos bebés de golpe, con la llegada de las cigüeñas. Todas mis historias las estás amargando, ¿eh? Pero bueno, tú sabéis que cuando la cigüeña llevó a este hombre a su casa, tuvo que volver luego a pedir perdón. Yo ahora no vas a conseguir minarme el canal de YouTube. Bueno, como digo, las cigüeñas son un bioindicador de que el invierno estaba acabando. Y hubo un escritor inglés llamado Hans Christian, no sé qué, el mismo que escribió el cuento de los tres cerditos, o los soldaditos de plomo, o el del traje del emperador. Ah, ese no sabes hacer, ¿eh? Que se le ocurrió la idea de decir, vale, voy a crear un cuento infantil en el que los niños aprendan que si durante los últimos meses del embarazo de su madre se portan bien y le hacen caso, pues en la primavera la cigüeña traerá un bebé bonito a casa. Y si se portan mal, la madre dará a luz un bebé muerto. Pero qué capullo ese tío, ¿no? Sí, la cosa es que ese cuento se popularizó por todo el mundo en el siglo XIX con la expansión de la cultura anglosajona, y ahora en todo el mundo existe la leyenda de que las cigüeñas traen bebés. Y lo de París, pues es una inventada de Disney. ¿De Disney? Sí. Pero es que Disney mola. ¿Sabéis que Joana tuvo un novio que era cigüeño? Sí, pero solo me daba picos. Es muy cookie, es muy cookie. Joana, tienes que tener tu propio canal de YouTube, ¿eh? Porque estás minando la potiambientura, pero tú en YouTube triunfarías. No sé. Hay gente que se va a Nueva Zelanda para ver esto. Y nosotros lo tenemos aquí a... ¿En dónde lo tenemos? ¿En dónde? En Cantabria, en fin. Ay, ay, ay. Es que tenemos la suerte de haber nacido aquí, Poti. Mucha gente no lo valora y no se da cuenta de la suerte que tenemos de haber nacido precisamente en Cantabria. A ver.
Joana, ¿tú sabes dónde viven las cigüeñas cuando no es invierno? En Europa. Muy bien. ¿Sabes que el 25% de todas las cigüeñas que hay en Europa viven en Polonia? Pues yo me acuerdo de esta cifra porque estudiando en Polonia me dijo una chica que el 25% de las... ¿Has estudiado en Polonia? Sí. Que el 25% de las mujeres guapas de Europa... Sí. Y el 25% de las cigüeñas vivían en Polonia. Y me acuerdo de aquella época. ¿Y las mujeres tan guapas? Sí. Sí, pues sí, bueno, no lo sé, porque yo estuve estudiando. Yo me hice un chiste, ¿puedo contar un chiste? Claro, si ya este vídeo ya es una mierda. Míos, ya no. Es como, va el padre de Jaimito y le dice, Jaimito, hemos llamado a la cigüeña para que te traiga un hermanito. Y dice, joder, papá, habiendo tantas mujeres guapas y vas y te lías con una cigüeña. No sabía lo de Polonia, el padre de Jaimito, porque si no... Repetiré el vídeo sin Joana dentro de poco, perdonadme. Es buenísimo el chiste, porque se lo decía, como que vamos a explicarle al niño que va a tener un hermanito, pues no como una poteamientura, sino en plan... ¡Ah, cigüeña! Y va Jaimito y dice, ¿tú qué te crees que...? Por si no lo habíais pillado, Joana lo acaba de explicar, el chiste, que es una cosa que triunfa siempre, explicar tus propios chistes. Esto es un cachondeo, así no se puede trabajar. La imagen idílica que tenemos de las cigüeñas difiere un poco de la realidad, porque son seres carnívoros, o sea, se alimentan de ranas, de lagartos, de pequeñas culebrillas, de polluelos, de otras aves... Por eso han encontrado siempre en los campos de labranza de las personas pues un buffet como de self-service. Porque según las personas van trabajando y arando el campo, van levantando todos estos invertebrados o animales o incluso algunos pequeños mamíferos y ellas se los zampan. ¡Joana, qué he dicho! Cigüeñas. ¿Por qué viven en los campanarios y en las zonas más altas de nuestras construcciones? Porque a todo el mundo le gustan los áticos. A ellas les cuesta mucho despegar. Entonces, cuando son asustadas y tienen que salir volando porque les hemos asustado, se ponen como muy estresadas y aumentan su ritmo metabólico hasta 23 veces. De hecho, hay cigüeñas que mueren del estrés de un susto. Ellas se pelean por los... Se pelean por las zonas más altas de nuestras edificaciones precisamente para no ser asustadas y poder aprovechar las corrientes de aire cálidas. Me estás intentando evitar. No puedo. Venga, sí. Vale, que no hago nada. Aprovechan las corrientes de aire cálidas pues para... ¡Así no se puede trabajar! ¡Para! ¡Espera! ¡Espera! Si os fijáis en las estructuras de los nidos de las cigüeñas, en la parte de abajo anidan otras aves más pequeñas. Y como os he dicho ya, las cigüeñas se alimentan de los polluelos de las aves pequeñas. Entonces, ¿cómo pueden ser tan tontos los pajaritos de ir a anidar precisamente en los nidos de las cigüeñas? Anidan en la parte de abajo, se meten por las ramitas por la parte de abajo, donde las cigüeñas no pueden llegar. Y así consiguen que ningún otro depredador, ni siquiera las cigüeñas, las pueda atacar. Y como dijo Pippin en El Señor de los Anillos, a veces para las aves y para los seres pequeños, cuanto más cerca del peligro, más lejos del daño. Listo. Es que Pippin era muy listo. Un crack. Podremos pasar. Saruman no nos verá. Cuanto más cerca del peligro, más lejos del daño. Es lo único que no esperará. Eso no tiene sentido para mí. Pero sois muy pequeños. Tal vez sea cierto. Tío, un gallo albino. Un gallo albino. Que quiero decir que no es que esté hecho a... Hola, soy Joana. ...del Duero o algo. Soy Joana y pienso que solo hay una especie de gallinas y gallos en el mundo. Y son todos rojos y marrones. Pues yo es los que había visto. Nunca los había visto súper blancos. Son muy majos. Mira. A que dan ganas de acariciarlo. Tiene pinta de su aboso. Mira. Tú sabes que si subo esta imagen a YouTube, este vídeo, te fusila a todo el mundo. Ya. Vaya mierda, no sé qué. Te lo juro que nunca había visto un gallo así.
pasa? Y vivo en Cantabria, o sea que animales conozco desde cría, pero... Porque intuyes que es un gallo, ¿no? Es cacho kikirki. Eso o una gallina que sabe idiomas, tío, yo qué sé. O una gallina que sabe idiomas.